Buenos días a todos. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este Seminario de Mujeres Matemáticas del IMAS en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Para iniciar esta actividad, el doctor Ramsés Humberto Mena Chávez, director de este instituto, dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Katia. Bienvenidas a todas y algunos. Me da mucho gusto que el IMAS sea parte de esta celebración de generaciones en mujeres, de generaciones de mujeres en matemáticas que han contribuido de manera muy importante al desarrollo del área. A pesar de la evidente desigualdad de oportunidades y de las realmente difíciles situaciones que las han enfrentado en la historia. Reconocer el trabajo y los logros sirve de inspiración para nuevas generaciones y hace evidente que las matemáticas son para todas, todos y todes. La UNAM y en particular las entidades donde se educa y se realiza investigación en matemáticas, tenemos un fuerte compromiso para disminuir esa grande brecha histórica, impulsando actividades como estas, pero también articulando cambios contundentes que balanceen la presencia de mujeres en todos los ámbitos de nuestra actividad cotidiana. Y de manera enfática, en las áreas de las ciencias, las tecnologías y las ingenierías, y así como las matemáticas, en las dichosas STEM, como se conocen en inglés. La tarea no es fácil, pues a mi gusto hay que comenzar desde abajo, ¿no? Desde la educación básica se tienen que eliminar aquellos paradigmas y tabús que mezclar la plenitud de una vida como mujer y una carrera tan maravillosa como son las matemáticas es imposible, ¿no? Claramente dicha tarea demanda de una igualdad en oportunidades, en igualdad en tareas en casa, donde los hombres no tengamos que ayudar, sino que sea natural y equitativa esa carga de labores y la disponibilidad de tiempo. Demanda también de una igualdad en la educación, en el trabajo, así como en muchos otros entornos de nuestra sociedad moderna. Aquellos que piensen, y después de ver un poquito la asistencia en estos eventos, se me viene a la cabeza, que eventos como estos son demasiado. Solo consideren que desde 1936, que se otorga la prestigiosa medalla Fields, que es como el equivalente del premio Nobel en matemáticas, se han galardonado 59 matemáticos y solamente una mujer, de la que escucharemos más al rato platicar por la doctora Ruiz Velasco. Entonces, es muy importante destacar este tipo de pelea, este tipo de grito para balancear la situación, a mi gusto. Dicho todo esto, el IMAS haya dado un pequeño paso en la dirección de mitigar esta grande brecha. En puestos claves de la gestión del instituto, desde que tomé el cargo en el instituto, ha habido un cambio, un giro radical, diría yo, en la proporción de hombres y mujeres. De tener 70% hombres y 30% mujeres, ahora tenemos el contrario, 70% mujeres y 30% hombres en los principales cargos de gestión para esta institución. Y realmente estoy muy orgulloso de este cambio. A mi ver, ha sido un cambio muy bueno y beneficioso para el instituto, que se dio a pesar, no por la necesidad simplemente de balancear, sino de manera natural, porque elegimos, se votaron o seleccionamos a las mejores personas para las diferentes posiciones. También hace un par de semanas celebramos en este foro el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, donde se dio clausura a una serie de cursos bastante interesantes dirigidos a niñas y que tuvieron un impacto bastante interesante también en la comunidad de niñas que están interesadas en esas áreas. Entonces, yo creo que la pelea debe ser todavía más fuerte y por qué no hacer un día de niñas en las matemáticas, porque como decía hace ratito, creo que tenemos que empezar desde abajo, desde la educación básica, ¿no? Para cortar esos paradigmas que mencionaba hace rato, ¿no? Otra cuestión es que yo creo que va en la dirección correcta a disminuir esta brecha, es que la última contratación que tuvimos de una investigadora fue en una investigadora de matemáticas aquí en el instituto. Estamos tratando como instituto de disminuir la brecha. Es difícil, ya lo han visto, de 60
medallas Fields, nada más una ha sido mujer, y la razón no es porque no hubiera otras mujeres. Yo creo que la razón también es porque ha habido mucha pelea social ante esa parte, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ahondar más, tenemos tres superpláticas el día de hoy, y les doy la bienvenida al instituto y celebro este tipo de actividades. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la participación de la doctora Silvia Ruiz Velasco Acosta. La doctora Ruiz Velasco es maestra en estadística por la UNAM y doctora en estadística por el Imperial College. Es investigadora titular en el Departamento de Probabilidad y Estadística del IMAS. Sus áreas de especialización son bioestadística, análisis multivariado y datos categóricos. Cuenta con más de 50 artículos en revistas y capítulos en libros publicados. Su actividad docente la ha realizado desde 1981, tanto en licenciatura como en posgrado. Además de ocupar cargos como jefa del Departamento de Probabilidad y Estadística de este instituto, vicepresidenta y presidenta de la Asociación Mexicana de Estadística, secretaria académica del instituto y coordinadora del posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Demos la bienvenida a la doctora Ruiz Velasco. Bueno, buenos días. Gracias, Katia, por la presentación y gracias por la invitación también aquí, después de que hice aquí algo con la compu. Ya. Parece que ya. Bueno, pues el título que le pusimos a Hipatia o Hipatía, depende de dónde busquen el nombre, a Mariam. ¿Y es por qué estos dos nombres? Bueno, no es que vayamos a hablar de toda la historia entre ellos, sino de esas dos mujeres que tienen en común que fueron primeras en algo, que es lo que vamos a ver. Bueno, esta es una foto. Una recreación de una foto, porque no existían las fotos en ese entonces, de Hipatia de Alejandría. Ella fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que nació en Egipto y es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Para muchos es la primera mujer científica de la historia. Fue una maestra de prestigio y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Muchos de los aspectos de su vida son un misterio. Y la fuente principal de información que se dispone son los escritos de sus discípulos. No existe ni siquiera una información fidedigna de su fecha de nacimiento. Algunas referencias literarias la sitúan alrededor de 370, el año 370. Sin embargo, su discípulo más conocido, Sinesio de Cirene, nació entre 368 y 370, lo que hace difícil de creer que ella haya nacido también en esos años. Más recientemente se piensa que su fecha de nacimiento fue el año 355. Su padre e instructor fue Teón, matemático y astrónomo que trabajaba o en una biblioteca o en un museo de Alejandría, depende de donde uno busque la información. Su labor consistía en ordenar y reescribir a mano los volúmenes más importantes y hacer comentarios manuscritos al margen, con anotaciones que permitían distinguir lo que era del autor y lo que era del comentarista.
En matemáticas, Tion profundizó. Dije que quería este micrófono y ya me arrepentí. Bueno, esas son las. En matemáticas, Tion profundizó en los elementos de Euclides. En la revisión de esta obra, mencionó a Hipatia como discípula y asociada. Asimismo, escribieron un tratado sobre la matemática de Euclides. En astronomía, Tion analizó en profundidad las obras de Ptolomeo y el estudio de Tion de esta obra se recoge en los 13 libros Comentarios de Almagués, en el cual, en el tercer libro, hay un comentario acerca de la posible contribución de Hipatia. Por lo que se refiere ya a ella sola, escribió el comentario de Aritmética de Diofanato, uno de sus matemáticos favoritos. Ese dio un impulso decisivo a la álgebra porque ella creó unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatia permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio de Pérgamo, ya que la geometría de las figuras caónicas introducidas por este les resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes, que es la astronomía. También llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros que describió en las tablas o canon astronómico. Por lo que se refiere a las ciencias aplicadas, sabemos que gracias a los escritos de sus discípulos que confeccionó en planiferio celeste, sabemos por sus discípulos que confeccionó un planiferio celeste y un hidroscopio para pesar los líquidos. Además de la filosofía, matemáticas y astronomía, se interesó por la mecánica y las tecnologías prácticas. En las cartas de Sinesio están incluidos los diseños para varios instrumentos, incluyendo un astrolabio plano que sirve para medir la posición de las estrellas, los planetas y el sol. También desarrolló un aparato para la destilación del agua, además del hidroscopio, un hidrómetro graduado de latón para determinar el peso específico de los líquidos. Por último, se supone inventora del aerómetro, instrumento que se usa para medir las propiedades físicas del aire u otros gases. A partir de las cartas de Sinesio, podemos situar a Hipatia dentro de la escuela neoplatónica. La relación entre los miembros de la comunidad pitagórica se establecía a partir de la amistad. No existía una estructura jerarquizada. También apoyaban la igualdad de género y en consecuencia admitían bajo las mismas condiciones a hombres y mujeres, muchas menos mujeres. Creían que todas las personas con independencia de su cultura, clase social y género eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto porque todas tenían la misma alma. Las ideas desarrolladas por los pitagóricos fueron un avance importante fueron una aportación importante en el avance científico. Su principal contribución fue desplazar la Tierra del centro del universo para colocarla como un planeta más alrededor del Sol. Hipatia tenía alumnos que venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzaran puestos relevantes en el imperio. Sinesio, en una de sus epístolas, muestra que los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuera secreto, algo que dificultaba la difusión del conocimiento y que alejaba a la gente que tenía el conocimiento del pueblo. Hipatia no apreciaba ni tenía nada en común con esto. Ella se mantuvo al margen de las disputas entre paganos y cristianos de aquel entonces en Alejandría. Fue maestra y amiga de Orestes, el prefecto de Alejandría, que era cristiano y defendía la convivencia práctica entre todas las culturas y religiones. Sin embargo, en octubre del 412, Cirilo fue el obispo de Alejandría y a partir de entonces la situación cambió radicalmente. Parte de los cristianos se opusieron al nombramiento por sus ideas intolerantes, entre ellos Orestes. Cirilo atacaba a todos los colectivos religiosos que no aceptaran el cristianismo impuesto con el pretexto de purificar la fe. En Alejandría se desarrolló un clima de extrema violencia. Los asesinatos entre grupos de creencias diferentes se sucedían en todo momento. Para Cirilo, la influencia de Hipatia entre los altos cargos de la política imperial y municipal representaba una amenaza. Envidiaba el prestigio social que ella gozaba. Y entonces decidió iniciar una campaña de difamación
contra ella y la presentaba como una bruja peligrosa entregada a la magia negra que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos, entre los cuales la filosofía creaba ateos. La difusión de esta creencia hizo que el mal ambiente entre la gente llegara a tal extremo del mes de marzo, un grupo de cristianos fanáticos liderados por un tal Pedro, la sacasen del carruaje, la dejaron totalmente desnuda y la mataron brutalmente con fragmentos de cerámica y quemaron posteriormente sus restos afuera de la ciudad. Esta escultura es muy conocida y es una escultura supuestamente de cómo la sacaron a destrozar. Su asesinato fue consecuencia del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo. Aunque muchas veces se dice que fue una consecuencia entre la confrontación del paganismo y el cristianismo. Para terminar con Hipatia, nada más les enseño este póster que me encontré. Es una película hecha acerca de su vida y no encontré la película, la busqué por ahí. Además de película, es muy buena porque ganó 7 premios Goya, ¿no? Que son unos premios muy importantes en España. Si tienen oportunidad, véanla. ¿Y qué tiene en común ella con Marian Mizrakani? Marian Mizrakani, esta foto se hizo muy famosa en el 2014. Es la foto que salió en todos los periódicos y publicaciones y demás. Pues es que esta también es la primera, ¿no? Marian fue una matemática iraní que nació en Teherán en 1977. Y se hizo conocida internacionalmente, y esta fue la foto que salió en todos lados, en agosto de 2014, al convertirse en la primera mujer galardonada con la medalla Fields, el premio más prestigioso en matemáticas. Mariam nació y creció en Teherán. Cuando era niña soñaba con ser escritora, pero cuando llegó a la secundaria y se enfrentó con la resolución de problemas y demostraciones, cambió completamente y dejó de escribir para dedicarse a las matemáticas. Aquí tengo muchas preguntas. Fue a la escuela secundaria NODET, Organización Nacional para el Desarrollo de Talentos Excepcionales, en Farsanegan, Teherán, y allí ganó 2 medallas de oro en las Olimpiadas de Matemáticas, en 1994 y 1995. En este año consiguió la calificación más alta, convirtiéndose en la primera mujer y la primera iraní en conseguir la calificación más alta. Después estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Tecnológica de Sharif en Teherán y se fue a Estados Unidos para realizar estudios de posgrado y comenzó a trabajar en la Universidad de Harvard bajo la supervisión de otro ganador de la medalla Fields en 1998, Curtis McCullough. En 2004 consiguió su doctorado en matemáticas con una tesis de geometría hiperbólica. Su trabajo de tesis resolvió varios problemas sobre superficies hiperbólicas y fue publicado en 3 artículos, hasta uno, en 3 artículos en las principales revistas matemáticas. Entre 2004 y 2008 fue becaria del Instituto de Investigación en el Clay Mathematical Institute y profesora asistente de matemáticas en la Universidad de Princeton. Desarrolló su carrera en los campos de espacio de Teich-Müller, la geometría hiperbólica, la teoría ergódica y la geometría simpléctica. En 2006 apareció en una lista que se llama Brilliant 10, lista que reconoce a las personas más brillantes en ciencias. En 2008 se convirtió en profesor en la Universidad de Stanford, donde vivía junto con su marido, científico teórico de la computación, y su hija, que nació en el 2011. Sus estudios abarcan importantes y originales investigaciones sobre geometría, sistemas dinámicos. Su trabajo en superficies de Riemann y sus modelos espaciales conectan varias disciplinas matemáticas, incluyendo álgebra, cálculo, análisis complejo y geometría hiperbólica. Utilizó principios de diversos campos para conseguir una comprensión en el área de las matemáticas llamada topología de baja dimensión. Aunque muchos consideran su trabajo en matemática pura y es sobre todo teórico, tiene implicaciones para la física y la teoría cuántica de campos. Cabría esperar también aplicaciones secundarias a la ingeniería y a la ciencia de los materiales. Dentro de las matemáticas, tiene implicaciones para el estudio de los números primos y la criptografía. Más recientemente, a partir de 2014, con Alex Skin y la colaboración de Mohamed,
demostraron que las geodésicas complejas y sus cierres en el espacio son sorprendentemente regulares. En el 2014 fue cuando recibió la medalla Fields y, como ya dijo Ramsés, efectivamente en el 2014 se habían otorgado 56. Esta medalla se otorga cada 4 años a matemáticos brillantes que tienen que tener menos de 40 años. Para 2014 se habían entregado 56, incluyendo las que se entregaron ese año, en donde se le entregó a él 55 hombres y a ella únicamente. En el 2018 se entregaron otras 4, lo que nos lleva a lo que nos decía Ramsés, 59 medallas para hombres y una para mujer. Desgraciadamente, en el 2017, Mariam falleció a causa de un cáncer de mama. Estos son todos, durante su corta vida, todos los premios que recibió. Algunos se los mencioné, otros no, pero bueno, vean, aquí está en 2014 la medalla Fields, y a partir de allí fue miembro de varias de las sociedades más importantes de ciencia en el mundo, y ya después un asteroide, ya después de su muerte, fue nombrado en su memoria, ¿no? Su página de ResearchGate todavía está activa y tiene sus artículos ordenados, y alguien obviamente la está actualizando por el orden en que han sido los que son más citados, ¿no? El primer artículo que está mencionado ahí es el que tiene más citas de todo su trabajo, que tiene 360. Y bueno, y así se van para abajo. Ahí está toda la lista de sus artículos. El último tiene 3 nada más. Y bueno, aquí nada más les quería enseñar, vean, aquí todavía en el 2021 apareció publicado el último artículo de su trabajo con los últimos colaboradores, ¿no? Entonces, ella pues fue la primera mujer que recibió la medalla Fields. Desgraciadamente murió muy joven, pero bueno, eso es lo que les quería platicar. Gracias, Silvia. No sé si tienen... muchas gracias, Silvia, por la plática. Muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta aquí en la sala o en la transmisión de YouTube. Si no hay preguntas, agradecemos a Silvia por su plática. Muchas gracias, Silvia. Y pasamos a la siguiente plática, que es sobre modelos de desarrollo y regeneración, la morfogénesis y la autoorganización. Esta charla es impartida por Yuridia Cortés Poza. La doctora Yuridia Cortés es investigadora de tiempo completo en el IMAS, en la unidad académica en el estado de Yucatán. Sus temas de investigación principales son la biomatemáticas, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, optimización y sistemas complejos. Estudió la maestría en ciencias de la computación y la maestría en ciencias matemáticas, ambas en la UNAM, en la Ciudad de México. Se doctoró en ciencias matemáticas en la UNAM, tomando cursos y realizando estancias de investigación en la Universidad de McGill y Concordia en Canadá. Realizó además un postdoctorado en el CIMAT en la Unidad de Mérida. Demos la bienvenida a la doctora Cortés. Hola, hola. Bueno, pues, ¿qué tal? Es un CU y en el IMAS. Agradezco a Katia por la invitación. Y bueno, yo soy Yuridia Cortés, como comentaba Katia. Yo trabajo en el IMAS, pero en Yucatán. La UNAM tiene una presencia cada vez más fuerte en,
En Mérida y en el IMA somos como 14 investigadores actualmente. Les voy a hablar sobre modelos de desarrollo y regeneración, la morfogénesis y la autoorganización. Es un tema bastante extenso, entonces quiero dar como un panorama general. Y esta avenida a la Ciudad de México me cae muy bien porque justo estamos en las semanas más calurosas del año, entonces venimos aquí a disfrutar del frío. Y bueno, Yucatán, además de calor, también tenemos, digo, no todo es malo, tenemos una fauna muy extensa y con la cual convive uno como cotidianamente. Uno de repente nos hemos encontrado serpientes en el jardín, hay ranitas, sapos por todos lados, unas aves increíbles. Pero mi favorita es la lagartija besucona o la cuija, que le gusta vivir en las casas. Y hace unos ruiditos que parece que estaban mandando besitos, de hecho bastante, bastante escandalosos. Y bueno, tiene la peculiaridad, como todas las lagartijas, de que puede regenerar sus extremidades. De hecho, si las trata uno de agarrar y se sienten amenazadas, son capaces de soltar su cola e irse corriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues no les importa perder la cola porque saben que la van a regenerar. Y hablando de regeneración, hay otras especies que son aún más impresionantes que las lagartijas en cuanto a regeneración. Tenemos el ajolote, y la salamandra, la cornamenta de los ciervos, el hígado de los vertebrados, la planaria y la hidra vulgaris, entre otros muchos, ¿no? Pero son ejemplos muy, muy llamativos. Por ejemplo, el ajolote y la salamandra, de hecho el ajolote por ahí de repente le llaman salamandra mexicana. Es una salamandra que no hace la metamorfosis completa y se queda en estado como se queda acuática. Y ambas, tanto el ajolote como la salamandra, tienen un poder de regeneración impresionante. Pueden hacer crecer no solamente sus extremidades, sino órganos, sus pulmones, ojos, incluso el cerebro, el corazón, la mandíbula y en cuestión de semanas. Y aún más fascinante es que pueden incluso reparar su médula espinal si sufre alguna lesión y lograr que funcione como si no hubiera tenido daños, ¿no? Entonces son animales impresionantes en este sentido. Luego tenemos los antílopes. Los antílopes son es el único mamífero que puede regenerar por completo una parte de su cuerpo, que son sus cornamentas. Y las cornamentas tienen una función reproductiva, un ciclo también muy, muy interesante. Van creciendo como huesos cubiertos con una piel, con pelito, como tipo terciopelo. Y cuando ya llegan a su tamaño máximo, queda el hueso desnudo y les sirve como arma. Y luego los pierden cuando termina la temporada de reproducción y vuelven a salir, ¿no? Todo el ciclo de nuevo. Y es otro ejemplo de regeneración. Tenemos también el hígado, que aunque todo el mundo tiene un hígado, hay mucha gente que no sabe que se puede regenerar. En algunos artículos, por ahí leí que hasta el 60%, en otros reportan incluso el 90%. Entonces, si hay una hepatectomía parcial, si hay un corte del hígado, en unos 15 días ya tenemos una recuperación total. Esto de un hígado sano, cuando el hígado es graso parece que no, esto no funciona. Algo también muy interesante del hígado es que se adapta al peso corporal del organismo en el que está. Entonces, si la persona engorda, el hígado crece, y la persona enflaca, el hígado disminuye, para siempre estar en la correcta proporción con el peso. Incluso, otra cosa muy interesante, si hacen un trasplante de un hígado, por ejemplo, de un perro pequeño, un perro más grande, el hígado del perro pequeño se va a adaptar al tamaño de su nuevo huésped, ¿no? Entonces, el hígado pues, es un órgano sumamente fascinante. Luego tenemos las planarias. Las planarias son impresionantes. Son una familia de gusanos planos. Son acuáticos, viven en muchas partes del mundo, tanto en agua salada como en agua dulce, y tienen la capacidad de regenerar individuos completos a partir de partes minúsculas de su cuerpo en menos de una semana. Entonces, por ejemplo, en el diagrama la cortan en tres y cada parte regenera un nuevo individuo completo. Y esto está loquísimo. La segunda, el diagrama, le hacen unos cortes en la cabeza y en cada uno de esos cortes le sale una nueva cabeza. Son como unos monstruos ahí medio
extraños, como de película de ciencia ficción. Y luego está la Hydra vulgaris. La Hydra vulgaris se llama así, inspirado en la serpiente mitológica Hydra, que le cortaron la cabeza y le volvía a salir otra, ¿no? Entonces, esta es la Hydra vulgaris, es un pólipo de agua fresca, mide entre 10 y 30 milímetros, es muy pequeñito, y junto con la planaria es uno de los organismos con mayor capacidad de regeneración. Igual lo cortan en pedacitos y cada pedacito vuelve a generar una nueva hydra en cuestión de menos de una semana. Y incluso a partir de conjuntos de células individuales se puede volver a regenerar el organismo completo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto evidentemente es muy sorprendente y los científicos se preguntan cómo es que se da esto. Puede uno pensar un montón de aplicaciones médicas, por ejemplo, la cornamenta de los ciervos tendría aplicaciones para regenerar huesos y, regeneración de órganos, regeneración de partes de extremidades, etcétera, ¿no? Y está íntimamente relacionado en cuanto al proceso con el desarrollo, ¿no? Entonces, también es sorprendente cómo, por ejemplo, a partir de una semillita puede salir una jacaranda, ¿no? Y además, la variedad impresionante que hay de plantas y todas surgen a partir de un conjunto de células iniciales, una semilla tanto de plantas como de animales, ¿no? Entonces empezamos todos siendo un conjunto de células homogéneas y acabamos siendo organismos sumamente sofisticados. Entonces está esto y tanto eso como la regeneración son debidos a un proceso llamado morfogénesis. La palabra morfogénesis viene del griego, que significa origen de la forma, y es el proceso biológico que lleva un organismo a desarrollar su forma, son los tejidos, los órganos y la anatomía, y desarrollarla o repararla, ¿no? En realidad, biológicamente, es el mismo proceso. Entonces, ¿cómo empieza todo? Bueno, tenemos una célula con la información genética de ambos padres, empieza la réplica, tenemos la replicación del ADN, la división celular, y vamos teniendo un conjunto de células. Todas tienen en un principio la misma información genética y la única cosa que los difiere, que hace que sean diferentes, son los genes que tienen prendidos y apagados. Entonces, iniciamos todos con un conjunto homogéneo de células. En los animales se llaman células madres, todo el mundo ha oído las células madres, y en las plantas se llaman células del meristemo. Estas células se dice que son pluripotentes, quiere decir que tienen la capacidad de formar parte de cualquier órgano. Entonces, lo que van a hacer a partir de aquí va a ser diferenciarse y entonces van a elegir o irse a su destino celular final, a partir de donde ya no se van a mover, ¿no? Entonces, yo he trabajado, este es un diagrama con una flor, pero yo he trabajado con la flor. Entonces tenemos como un conjunto de células, se diferencia y forma sépalos, pétalos, estambres y carpelos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo saben las células a dónde se tienen que ir y qué mecanismos biológicos nos dan dan este sistema tan robusto, ¿no? Que crea tanta variedad de especies. Uno de los primeros matemáticos en estudiar, evidentemente esto ha sido estudiado por biólogos, ha habido avances en cuanto a, se saben ya muchas cosas en cuanto a qué genes son responsables de qué y etcétera, pero uno de los primeros matemáticos, o una de las primeras personas a estudiar esto desde un punto de vista matemática fue Alan Turing. Alan Turing es el mismo que es el padre de la computación, el que descifró el código Enigma. Era un científico muy, muy motivado y muy curioso, y en realidad su misión era quería entender los procesos de la vida, la inteligencia humana, el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, justo los dos últimos años de su muerte, antes de su muerte, se metió a estudiar cosas de biomatemáticas y publicó los fundamentos químicos de la morfogénesis, en el que describe cómo se forman patrones, rayas, manchas, espirales, a partir de un estado uniforme y homogéneo, ¿no? Que es justamente lo que sucede con la morfogénesis. Este trabajo no tuvo tanta relevancia en su momento, pero es muy importante incluso en la actualidad. Entonces, él lo que
postuló es la existencia de algo que llamó morfógenos, ¿no? Morfógenos de morfogénesis, que darían de alguna manera un sistema de posicionamiento que ayudaría justamente a las células madre, a las células del meristemo, a saber hacia dónde se tenían que diferenciar, ¿no? En qué se tienen que convertir. Entonces, un morfógeno sería una molécula que se difunde, entonces hay como un gradiente, una fuente de morfógenos que forma un gradiente, y hay ciertos umbrales. Entonces, pasando cierto umbral, por ejemplo, en la primera, aquí hay un umbral, entonces todas las células que están aquí van a ser del órgano azul, y a partir de aquí ya van a ser blancas, y a partir de aquí ya van a ser rojas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los morfógenos? Entran en la célula, activan o inactivan ciertos genes, entonces esta configuración genética hace que se sinteticen ciertas proteínas, las células sintetizan ciertas proteínas que difunde a las células vecinas a su vez también van a sintetizar nuevas proteínas y así se va a formar una cascada de regulación genética, que se ve algo así. Esta, por ejemplo, es la de la red regulatoria genética de Escherichia coli, entonces, que es una colección de genes que van a estar interactuando entre sí con otras sustancias de la célula para controlar niveles de expresión genética, síntesis de proteína y determinar así la forma corporal, ¿no? La forma de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, como ven, son redes sumamente complejas con un montón de interconexiones y esto es, esto se sabe que estas redes regulatorias genéticas son importantes en un montón de procesos de la vida, desde la morfogénesis, o sea, desde la creación del organismo, la reparación de tejidos y etcétera, ¿no? De hecho, se sabe que cuando estas redes fallan, es cuando surgen enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ciertos procesos cancerígenos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender estas redes y, bueno, como pueden ver, tenemos de repente un montón de datos, hay que encontrarles cierta estructura y poderlos analizar y entender qué está pasando con esto. Entonces, bueno, ya tenemos la motivación biológica, entendemos un poco cómo está el problema, entonces, ¿cómo podemos modelar esta parte de morfogénesis y de formación de patrones utilizando modelos matemáticos, modelos computacionales? Entonces, hay al menos estos dos enfoques de los cuales les quiero hablar. El primero es un modelado con un enfoque de sistemas complejos. Son modelos computacionales de los cuales voy a hablar ahorita. Y la otra es como los modelos más tradicionales que utilizan ecuaciones diferenciales. En particular, para la formación de patrones, se utilizan las ideas de Turing, que son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de reacción-difusión. Entonces, bueno, nada más brevemente, dije al principio que vamos a ver modelos basados en sistemas, en la idea de los sistemas complejos. ¿Qué son sistemas complejos? Son sistemas con un número grande de componentes que están interactuando entre sí y donde tenemos que la actividad agregada va a ser no lineal. Y aquí viene la frase famosa en sistemas complejos que dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, no vamos a poder entender el sistema con un enfoque reduccionista, es decir, tratando de analizar las pequeñas partes, sino que hay que estudiar el sistema como un todo, ¿no? Sistemas complejos, hay ejemplos en la naturaleza, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, las parvadas de aves que se forman sin que haya una guía, se forman de manera espontánea, se autoorganizan estas aves y forman las estructuras que observamos de repente, las colonias de hormigas, incluso las redes neuronales, el cerebro, ¿no? Tenemos un montón de neuronas interconectadas, que es lo que hacen que surjan, por ejemplo, la inteligencia, la personalidad, la memoria, y que no podríamos entender eso agarrando, que se creía en algún momento, se llegó a creer eso, ¿no? Que podíamos agarrar una neurona, analizarla y entender cómo surge, cómo se dan todos estos fenómenos, ¿no? Y, por supuesto, la morfogénesis, ¿no? El desarrollo embrional y el desarrollo de cualquier organismo. ¿Cuáles son las características principales de los sistemas complejos? Como les dije, la autoorganización. Entonces, se autoorganizan las partes sin que haya una dirección, ¿no? Una,
sin que haya un líder, algo que dirija todo el sistema. Están los fenómenos emergentes, que son fenómenos que surgen, como por ejemplo podría ser la conciencia en una red de neuronas, ¿no? En cerebro. Son no lineales, tienen transiciones críticas y eventos de grandes magnitudes. Y no solo en la biología hay sistemas complejos, en las finanzas funcionan como un sistema complejo, la formación de masas, diferentes sistemas sociales. De hecho, los científicos sociales, muchos estudian a la sociedad como un sistema complejo. Incluso hay estudios, por ejemplo, de música, ¿no? Partituras o piezas musicales que se estudian con este tipo de enfoque, etcétera, ¿no? Bueno, sistemas complejos encontramos en todas partes. Entonces, bueno, vamos a los modelos con un enfoque de sistemas complejos, que en realidad son como sistemas complejos artificiales. Entonces, vamos a programar un sistema complejo. Entonces, vamos a necesitar un montón de individuos que van a estar interactuando entre sí en un espacio acotado. Cada individuo va a tener un estado posible o un conjunto de estados posibles. Va a haber una arquitectura o una topología del espacio. Cada vecino va a tener un cierto número de individuos con los que va a interactuar y va a haber unas reglas de interacción. Entonces, los más conocidos, estos sistemas complejos artificiales son, por ejemplo, los autómatas celulares, las redes complejas, modelado basado en agente, y todos estos tienen características similares. Por ejemplo, como les decía, tenemos que definir un conjunto de estados de cada individuo, que puede ser prendido o apagado en un sistema simple, o puede ser, por ejemplo, estamos modelando un sistema, un problema epidemiológico, a lo mejor es susceptibles, infectados, recuperados, entonces tendrían tres estados posibles, etcétera, ¿no? Si estamos modelando un incendio forestal, pues a lo mejor tenemos espacio vacío, bosque, bosque quemado, bosque calcinado, árbol calcinado, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los estados que puede tener cada individuo. La arquitectura o la topología, entonces podemos tener una lattice regular, que serían los autómatas, y bueno, o redes. Las redes son simplemente gráficas, tenemos un conjunto de nodos y aristas que conectan estos nodos, y los agentes tienen como mucho más libertad y van moviéndose en un espacio delimitado y van interactuando con sus vecinos. La vecindad, entonces, dependiendo de la arquitectura, va a ser diferente. Por ejemplo, en un autómata, el puntito rojo, la celda roja, puede tener esta vecindad, puede ser otra vecindad, como depende del problema que estemos modelando, pero por ejemplo en este caso los vecinos son los que están marcados de verde. En el caso de la red, pues los vecinos son los nodos que están unidos a este nodo rojo con una arista, que son los amarillos. Y en el caso de agentes, los vecinos son los que están dentro de una vecindad de un cierto radio predefinido. Los que van estando dentro de este radio van a ser sus vecinos, y esta gente a lo mejor se va moviendo por ahí, entonces los vecinos van cambiando conforme se van moviendo, ¿no? Y luego, bueno, por último tenemos las reglas de interacción. Entonces, ¿cómo se va a comportar el individuo, el agente o la celda? Dependiendo del estado de sus vecinos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, esta celda amarilla está prendida y se va a apagar cuando su vecino 1 y 3 estén prendidos y el 2 esté apagado. Y entonces para tenemos que tener todas las reglas de interacción posibles. Entonces tenemos que tener desde todos los vecinos prendidos hasta todos los vecinos apagados, saber qué va a pasar con esta celda. Bueno, esa es una brevísima reseña de estos modelos. Y bueno, como podemos ver, los autómatas celulares están como mucho más restringidos y se pueden considerar como un subconjunto de las redes complejas. Y por último, los agentes, ¿no? Que tienen mucho más libertad. Los autómatas celulares fueron primero introducidos por Newman y Ullman en la década de los 40, luego en las 70, 80, McCulloch, Pitts, Hopfield con las redes neuronales artificiales y Kaufman, redes regulatorias genéticas, trabajaron con redes, introdujeron todas estas herramientas. Y en las últimas décadas han surgido los agentes Pues para trabajar con este tipo de sistemas computacionales se requiere mucho poder computacional, ¿no? Porque cada agente o cada entidad que está es como un proceso independiente, entonces son computacionalmente muy demandantes, ¿no? Entonces, eso explica por qué, bueno, conforme va avanzando la tecnología, cada vez se vuelven más poderosas estas técnicas
y iban siendo como las redes neuronales profundas, ¿no? Entonces, cada vez podemos hacer esto como mucho más grande y poner mucho más datos y entonces funciona mucho mejor. Pero bueno, eso es por la parte computacional, por la parte matemática, cómo modelamos la morfogénesis. Bueno, utilizamos sistemas de ecuaciones diferenciales parciales de reacción-difusión. El modelo de Turing es un sistema semilineal de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas de esta forma. Y esto lo que hace es modelar el cambio en el espacio y el tiempo de la concentración de una o más sustancias químicas bajo la influencia de dos procesos, que es lo importante. Por un lado, están reacciones químicas en las que las sustancias se transforman unas en otras y la difusión es la que provoca que las sustancias se vayan esparciendo en el espacio, ¿no? Entonces, este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales y podemos de aquí estudiar las inestabilidades de Turing, que ocurren cuando un estado estable en ausencia de difusión se vuelve estable cuando está presente la difusión. Y no voy a entrar en detalle en esto, pero podemos hacer los cálculos y encontrar exactamente qué condiciones necesitamos, en particular de las constantes de difusión para que se presente la inestabilidad de Turing y se formen los famosos patrones de Turing, ¿no? Entonces, recuerden que empezamos con un medio homogéneo y de repente empiezan a surgir estos patrones. Un modelo simplificado del modelo de Turing es el modelo de Gray-Scott. Es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Tenemos dos concentraciones A y B, concentraciones de cierta molécula, de cierta sustancia. Entonces, este es el término difusivo, se están difundiendo a una cierta velocidad. Bueno, se sabe que para que se formen los patrones, las dos constantes tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, tenemos estas dos constantes de difusión, tenemos aquí el término reactivo y al sistema se le va alimentando con la sustancia A y se va muriendo, digamos, se va disminuyendo la sustancia B, ¿no? Eso es todo lo que hace este sistema. Entonces, bueno, aquí está un esquema. Vamos alimentando el sistema con moléculas de tipo A, que podría ser, por ejemplo, el alimento, y B son células. Cuando dos moléculas de tipo B se topan con una A, esta se convierte en B, sería el término reactivo, la parte reactiva. Muerte, ¿no? El sistema va perdiendo moléculas de tipo B, y la difusión, ¿no? Que tiene que ser diferente. Esto, con este sistema tan sencillo, este modelo tan sencillo de ecuaciones diferenciales, podemos obtener todos estos patrones, nada más cambiando la concentración inicial de las sustancias. Aquí empezamos con la sustancia amarilla solamente, aquí la azul y todas las intermedias. Estos patrones fueron generados por un alumno del curso que estoy dando ahorita de sistemas complejos, Arsenio Cruz. Y bueno, igual, ¿no? Son el mismo sistema de ecuaciones diferenciales, simplemente cambiando los parámetros. Ahora, entonces, ¿cómo podemos modelar estos patrones de Turing? Los podemos modelar, esto es utilizando ecuaciones diferenciales que se resuelven numéricamente. Ahora, por el otro lado, utilizando estas herramientas computacionales, o sea, en sistemas complejos, podemos modelar estos patrones de Turing utilizando autómatas celulares. Entonces, este trabajo es de Mateo Rodríguez, en un alumno del curso de sistemas complejos. Lo que hizo es que en cada celda va a tener un cierto porcentaje de cierta concentración de la sustancia A y de la sustancia B. Y esta concentración se va a difundir hacia las celdas vecinas. Internamente, dentro de la celda, va a estar la parte de reacción y la parte de alimentación de la molécula A y muerte o la disminución de la molécula B y obtiene estos patrones, ¿no? Esto es utilizando, y bueno, son iguales o muy similares a lo que se obtienen utilizando las ecuaciones diferenciales y es como un enfoque completamente, completamente diferente. Bueno, estos son patrones que se obtienen, que se pueden obtener, y de hecho hay un montón que puede uno encontrar en internet y en trabajos de investigación, donde obtienen patrones que son igualitos a los que se observan en la naturaleza, ¿no? Aquí están los ojos de estas dos especies de peces. También se hace lo mismo con las manchas de las jirafas, de los leopardos, etcétera, ¿no? Conchas. Entonces, bueno, esto, ¿qué tiene que ver con la morfogénesis? Pues es justamente la morfogénesis es esto, ¿no? Es la formación de patrones.
Y tenemos los dos enfoques, la parte de ecuaciones diferenciales, la parte de autómatas en este caso, que se complementan muy bien, ¿no? Entonces, los dos tienen sus limitaciones y sus ventajas. Entonces, bueno, trabajar con ambos siempre es muy enriquecedor. Ahora, por último, voy a hablar brevemente de un trabajo de investigación que llevo desarrollando un par de años. Entonces, sobre la arquitectura floral. Resulta que hay aproximadamente, o bueno, hay un poco más de 250.000 especies de angiospermas, que son todas las plantas con flor, y todas tienen esta organización excepto una. Entonces, están organizadas en verticilos, que son círculos concéntricos. En el de hasta afuera tenemos pétalos, luego tenemos sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Hay una única excepción conocida a esta arquitectura, que es de la flor Lacandonia esquismática, que es una florecita que vive en la selva Lacandona, en Chiapas, y que tiene carpelos y estambres invertidos. Todas las demás siguen esta configuración. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene de especial esta configuración y qué es lo que le da biológicamente esta robustez a la arquitectura floral, ¿no? Entonces nos propusimos hacer un modelo matemático y tratar de entender mejor esto. Entonces, esto es... Bueno, la idea es modelar justamente la morfogénesis, o sea, la formación de la flor en la parte espacial. Ahorita no estamos estudiando la parte temporal, sino la parte espacial, o sea, cómo queda la flor en el espacio una vez que se forman los distintos órganos. Y lo que teníamos como datos son información de la red regulatoria genética responsable justamente de la diferenciación celular. Este trabajo fue hecho en colaboración con investigadores de... el Instituto de Ecología, el laboratorio de Elena Álvarez Buya, cuando estaba allá. Y entonces, bueno, lo que hicieron los biólogos fue darnos el conjunto de reglas del sistema dinámico discreto. Entonces tenemos, estos son 13 genes que están, digamos que unidos de esta manera. Esta es la matriz de incidencias. Entonces, por ejemplo, el gen AP3 es afectado por el gen P1, ¿no? Las flechas, por el gen P1 las flechas moradas son bidireccionales, y por el gen UFO y por el gen, bueno, todas las aristas indican cuando un gen afecta a la expresión del otro, ¿no? Entonces tenemos esta configuración, esta es una red, y tenemos un conjunto de reglas lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gen FULL tiene como entradas AP1 y TFL, y estas son las reglas, ¿no? Cuando están AP1 y TFL las dos en cero, el gen full se prende y en el resto de los casos queda apagado. Así tenemos reglas para absolutamente todos los 13 genes. Y entonces lo que hicimos fue iterar este sistema dinámico discreto con todas las 2 a la 13 condiciones iniciales posibles, o sea, desde puros ceros hasta puros unos. Y obtenemos exactamente 10 puntos fijos, todos son puntos fijos, no hay puntos estables periódicos ni nada, todos son puntos fijos, son 10. Y 4 corresponden a inflorescencias que no nos interesan y el resto corresponden a los órganos florales, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Entonces, además contamos el número de condiciones iniciales que van a dar a cada uno de estos 4 puntos de equilibrio. Estos son los estados estables. Por ejemplo, sépalos tiene esto como punto fijo y si se va uno a una célula de sépalos va a tener esta configuración genética, ¿no? Esos son los ceros y unos, los genes que hay apagados y prendidos de la lista de genes responsables de la diferenciación celular. El número de condiciones iniciales es importante, entonces en el caso de sépalos tenemos 811 condiciones iniciales que van a dar a él, luego pétalos 223, etc. Entonces, bueno, a partir de aquí hicimos también, como se bifurca el trabajo, hicimos dos cosas. Uno es trabajarlo lo que hicimos fue crear las gráficas de transición de estados del sistema dinámico discreto. Vamos a obtener, si un estado, vamos a tener un nodo para cada estado del sistema dinámico discreto y una arista va a conectar a un estado con otro. Si este estado, o sea, si este estado dinámico discreto, por ejemplo, puros ceros, cuando yo utilizo las reglas, voy a irme a este estado, ¿no? A SI más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un nodo SI
que me va a llevar al nodo SI más 1. Hago esto para absolutamente todos los estados posibles y voy a obtener las gráficas de transición de estados, que son estas. Entonces, aquí cada uno de los nodos va a ser un posible estado del sistema dinámico discreto. Las aristas indican que un nodo me lleva a otro. Y este es de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Entonces, como podemos ver en las gráficas, nada más habiéndolas obtenido, nos sorprende la estructura que tienen. Entonces, de aquí podemos utilizar herramientas de redes complejas para hacer ciertos análisis. Este trabajo, parte de este trabajo ya está publicado en el Computational Biology and Chemistry Journal. Entonces, es muy interesante como ver, tener esta información visual. Y de aquí todavía es un trabajo en proceso, entonces podemos sacar información de las redes que se forman. Ese es como un enfoque que le dimos. Otro fue pensar en los paisajes epigenéticos, que son modelos que ideó Waddington, que simulan cómo la regulación genética modula el desarrollo. Entonces él imaginó como si fuera una superficie, una sábana con cierto número de cuencas. Cada cuenca corresponde a un órgano y las canicas serían una célula no diferenciada. Entonces, la canica va a dar a una cuenca o a otra dependiendo de dónde se ubique y de los factores ambientales, etc. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear el paisaje epigenético de este proceso de la diferenciación celular. Entonces, tiene 4 cuencas, una por cada estado posible. En realidad es un potencial con 4 cuencas y lo construimos de esta manera, ¿no? Entonces, son 4 paraboloides. La información para construir este paisaje epigenético, este potencial, la obtuvimos del sistema dinámico discreto. Entonces, el tamaño de las cuencas corresponde al número de condiciones iniciales que van a dar a cada uno de los atractores. Entonces, cuando hay muchas condiciones iniciales que van al atractor, pues la cuenca es mucho más grande, y si no es pequeña. Y la distancia entre los centros de las cuencas corresponde a qué tan diferentes son estos atractores, ¿no? Recuerden que son cadenas de 3s, 1s y ceros. Entonces, si tomamos la distancia de Hamming entre ellos, podemos determinar de alguna manera una medida de distancia. Entonces, si están más pegaditos, de alguna manera significa que son más parecidos. Entonces, bueno, creamos este paisaje epigenético y, inspirados en el modelo de Turing, escribimos un sistema de reacción de ecuaciones diferenciales parciales de reacción difusión, cuya dinámica estaría gobernada justamente por el potencial. Entonces la idea es ver si a partir de este modelo, que está basado en este sistema de ecuaciones diferenciales parciales, podemos recuperar la configuración espacial de la flor, ¿no? Entonces, recuerden que la flor es radialmente simétrica. Entonces, cada punto en el meristemo, recuerden que son las células aún no diferenciadas, cada punto va a tener una cierta configuración genética que es lo que lo va a llevar a diferenciarse hacia un órgano u otro. Entonces, lo que nos interesa es encontrar las soluciones estacionarias del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué las soluciones estacionarias? Pues porque es cuando ya deja de cambiar, ¿no? Cuando ya deja de evolucionar y ya queda fija la flor de alguna manera. Nos dimos cuenta que tiene una estructura variacional. Estas soluciones estacionarias son justamente las ecuaciones de Euler-Lagrange de un potencial. Entonces, en este trabajo que está aquí abajo, encontramos que efectivamente la solución de mínima energía es la que visita las cuencas en el orden correcto. O sea que quiere decir que nuestro modelo que estamos modelando correctamente la formación espacial, ¿no? Que primero afuera están sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Y otra cosa que hicimos es, utilizando justamente la simetría radial, convertirlo en un problema de valores en la frontera que resolvimos utilizando teoría de Sturm-Liouville. Este es otro trabajo que tenemos en el Journal of Theoretical Biology y obtenemos estas soluciones, ¿no? Entonces tenemos aquí la parte verde, vamos de afuera de la flor hacia adentro. Tenemos aquí sépalos, luego pétalos, luego estambres y luego carpelos, ¿no? Entonces, estamos recuperando con este modelo la arquitectura de la flor. Y bueno, estas son las cuencas, así se ven las cuencas, esa es la de sépalos. Entonces, se ve cómo visita primero sépalos, luego pasa a pétalos, luego estambres y luego carpelos. Entonces, y esta es la flor vista desde arriba. Entonces, estamos modelando correctamente, digamos, la arquitectura espacial. El siguiente paso es ver
¿qué cambios le podemos hacer que haga que esta arquitectura varíe? Y si podemos encontrar, bueno, tratar de dar una explicación, por ejemplo, a la excepción de esta regla que se da en la lacandonia sismática, que tiene carpelos y estambres invertidos. Bueno, esto es todo. Vi un panorama como muy general, vimos un chorro de cosas. Yo quiero, bueno, la idea y lo que quiero transmitir con esta plática es, uno es un problema biológico interesante y cómo atacarlo, ¿no? Con diferentes herramientas, desde herramientas matemáticas, herramientas computacionales. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues ninguna, depende muchas veces del problema. Y si se pueden utilizar las dos, es mejor, porque tenemos una visión como más completa y más rica. Y ambas tienen ventajas y desventajas, entonces son siempre muy complementarias, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuriria. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Ramsés, está el micrófono. Gracias, muchas gracias, Yuriria. Me encantó tu plática. Tiene un montón de. Ahora sí, como dices, nos hiciste un montón de cosas. A mí me quedan muchas preguntas incógnitas acerca, por ejemplo, de cómo incorporar. Pensando desde mi área, ¿no? Un poquito más. ¿El qué, perdón? Desde mi área, pensando desde el área de la incertidumbre, cuando tú ajustas o cuando observas y cuando quieres entender un comportamiento con un sistema complejo, con una red, ¿tiene sentido en los ejemplos que tú has estudiado incorporar ruido, ya sea de la observación o en los sistemas? Por ejemplo, ahorita todos los sistemas no hay ninguna parte estocástica, ¿no? Estás metiendo. La pregunta es si tiene sentido, o sea, que existen, lo sé, pero si tienen sentido en las aplicaciones que estás buscando. Sí, sí, de hecho sí tiene sentido y sí se hace. En la parte de esto, por ejemplo, autómatas, celulares, redes y agentes, lo padre de todas estas herramientas es que son completamente adaptables a lo que uno quiere. Entonces puede uno jugar con ellas, hacerlas tan sofisticadas como uno quiera. Pueden ser completamente determinísticas o pueden tener procesos estocásticos por ahí metidos. De hecho, muchas veces, por ejemplo, si queremos meter ruido en ecuaciones diferenciales, tenemos que meter como un término por ahí y no es como específico, ¿no? En cambio, en sistemas, por ejemplo, un autómata celular, podemos meterlo justo donde se requiere. O sea, podemos hacer el sistema con todo el detalle que queramos. Eso a veces resulta contraproducente porque empieza uno a meterle tanto detalle que de repente ya no funciona, ¿no? Pero puede uno hacer los detalles que quiera. Por ejemplo, puedes, regresando al ejemplo de modelo de epidemias que ahorita está de moda. Si nos agarramos un autómata celular, podemos poner, o agentes, por ejemplo, podemos ponerlos a interactuar de forma no homogénea, como se da más en la vida real, ¿no? Entonces, poner grupos que interactúan y luego algunos agentes que viajan un poco a distancias más largas y procesos, por ejemplo, el contagio se dé ya sea por una tasa de contagio o por un proceso aleatorio y podemos incluso dividir, por ejemplo, en grupos o diferentes agentes que tengan diferentes características, que tengan diferentes parámetros asociados a ellos, por ejemplo, la tasa de mortandad o el número de días que esté infeccioso, no sé, ¿no? Entonces, se puede hacer todo lo que uno quiera con estos modelos y te permite como que irte al detalle y poner los términos, en este caso el ruido, donde uno quiere. En cuanto a este trabajo de morfogénesis de la flora, hay un artículo por ahí en el que yo no colaboré, donde meten procesos estocásticos del mismo problema. Entonces, sí, totalmente. Tú dices, entiendo un poquito la respuesta, es cuando lo comparas con, tú estás tratando de replicar un fenómeno, ¿no? Que ocurre en la naturaleza con una serie de modelos. Y la pregunta es si cuando tratas de entender
en particular una especie, digamos, en particular la flor, lo que quieras, es necesario, porque viste muchos ejemplos en donde yo no veo la necesidad clara, por ejemplo, del ojo del pescado, ¿no? O sea, no hay nada estocástico y está siendo muy eficiente en replicarlo. Entonces, hay una necesidad, por eso preguntaba yo, de incorporar esa parte. O sea, de que lo puedes meter en los modelos, sí, me queda claro, ya, que lo puedes en meter. En particular, en la formación de patrones, pues... Bueno, por ejemplo, este modelo de Gray Scott es bastante sencillo y está muy estudiado y reproduce correctamente los patrones de manera sorprendente. Estoy tratando de pensar si en esto de formación de patrones tendría como sentido meter ruido. Pues es que siempre depende de lo que esté uno modelando, ¿no? Entonces, a lo mejor quiere uno saber, por ejemplo, qué tan robusto es la formación de un patrón a pesar del ruido en algún, no sé, ¿no? O sea, seguro que sí encuentra uno trabajo. Gracias. Sí. Y algo quería decir. Bueno, ya se me... Bueno, así ya sé que en cuanto a la regeneración, que eso ya no lo dije, se sabe que las especies que regeneran, porque dije que es el mismo proceso el desarrollo, se sabe que tienen como células madre, como viajando por el cuerpo, estoy diciendo de una manera muy burda, pero que cuando, por ejemplo, sufren una amputación, se van al lugar de la amputación y entonces ahí empiezan a crear el nuevo miembro. Y bueno, finalmente es el mismo proceso que el desarrollo, pero resulta como muy sorprendente la parte de regeneración. Gracias, Yuridia. Gracias, Yuridia. ¿Alguna otra pregunta? Polo en YouTube. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿No? Perfecto. Pues agradecemos la plática interesante. Mucha información de Yuridia. Y continuamos con el programa. Y tenemos ahora la participación de la matemática Nora Pérez, quien nos va a hablar sobre ejemplos de las matemáticas en las ciencias de la Tierra. Nora Pérez hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad Veracruzana y estudios de maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM en el área de modelación matemática y computacional de sistemas terrestres. Actualmente es técnica académica en este instituto. Sus temas de interés están relacionados con la modelación matemática, modelos de ecuaciones diferenciales parciales y sus soluciones numéricas, así como las redes neuronales. Ha colaborado en instituciones públicas y privadas y ha impartido múltiples cursos a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, en la Facultad de Ciencias y en la licenciatura en Ciencia de Datos. Nora, bienvenida. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación y creo que este tipo de eventos son siempre muy bienvenidos en todos lados porque ponen en el ojo al trabajo de las mujeres en la academia y eso es muy importante para todos y sobre todo para las mujeres que estamos en el área y para el desarrollo de más mujeres en el futuro. Bueno, la plática de hoy que yo les vengo a compartir. El título es Matemáticas, ejemplos de su aplicación en las ciencias de la Tierra.
Y bueno, les voy a platicar un par de ejemplos. Básicamente es uno que nos va a llevar a la generación de un modelo que después va a servir para entender más fácilmente el siguiente ejemplo. Entonces, bueno, en el contexto de su aplicación, hay una frase muy conocida o muy trillada a veces que, donde decimos que las matemáticas están en todos lados. Y pues, aunque sí es cierto, yo prefiero pensar que las matemáticas nos abren la puerta hacia otra disciplina. Porque con la herramienta matemática, nosotros podemos entrar a muchas de las áreas de la ciencia, de las ingenierías y de otras disciplinas para poder resolver o ayudar a resolver problemas que se generan en esas áreas. Entonces, creo que sí nos abren la puerta para otras disciplinas y para conocimiento fuera de lo que son las matemáticas básicas. Bueno, siempre que hablamos de aplicación de las matemáticas, pues tenemos que mencionar el concepto o la idea de lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático nos ayuda a representar el estado de un sistema para estudiar, analizar, entender y predecir el comportamiento de dicho sistema. Recordemos que la emergencia de utilizar modelos matemáticos o de modelar problemas reales viene de la necesidad de saber, de poder predecir qué puede pasar bajo ciertas condiciones. Entonces, siempre es importante definir o plantear un modelo en el momento que queremos estudiar algún problema de alguna área. Los modelos matemáticos pueden ser de distintos tipos, entre ellos pueden ser deterministas, estocásticos, estáticos, dinámicos, continuos, discretos. Y bueno, ya vimos algunos ejemplos en la plática anterior, ejemplos muy interesantes también. Bueno, y el primer ejemplo que yo les quiero platicar es un ejemplo que se da, es un problema que se da en la aerotermodinámica, en el diseño de estos vehículos que son, cápsulas que utilizan los astronautas después de haber hecho una misión en el espacio para entrar y regresar a la Tierra. Estas cápsulas pues tienen que ser diseñadas pues con los mejores materiales, con la mejor tecnología, con la mejor ingeniería para que salvaguarden las personas que vienen dentro, para a los astronautas. Entonces, es importante invertir en este tipo de vehículos, en la tecnología para desarrollar este tipo de vehículos. Y bueno, el problema que vamos a platicar ahorita es cuál es la necesidad de resolver, o cuál es el problema que vamos a resolver o vamos a intentar resolver en este ejemplo. Cuando nosotros vemos a una cápsula como estas, en la imagen anterior vemos que entra a la superficie de la Tierra o a la atmósfera de la Tierra y viene, aquí podemos ver la imagen que viene echando fuego, ¿no? Esto pues se debe a la fricción de la cápsula con la atmósfera. Esto porque viene a unas velocidades muy grandes y esto genera una fricción muy grande que da origen a temperaturas muy altas, presiones, temperaturas, son temperaturas que debe de soportar el diseño de estas cápsulas. Entonces, estos materiales con los que se hacen, pues son muy, muy complejos, deben de ser muy complejos porque deben de tener la capacidad de poder soportar el calor que el roce de la superficie con la atmósfera y además debe de guardar la temperatura o bueno, conservar la temperatura que está del lado interior de la cápsula. Entonces es importante que este material pues tenga estas características en primer lugar. Este tipo de material se llama carbon phenolic o fenoles carbónicos o algo así. Este material está hecho por distintas capas. Lo podemos pensar como una especie de sábana que cubre esta superficie y que es la que lleva el contacto directo o el contacto principal
con la atmósfera. Entonces, esta sábana, que debe tener un grosor no mayor a unos 15 centímetros aproximadamente, tiene distintas capas. Esta capa es la que va próxima al interior de la cápsula. Este es otro tipo de material. Y aquí vemos otros dos tipos de materiales donde sucede básicamente el proceso importante. Este es un material que permite el aislamiento de las altas temperaturas, y este es otro tipo de material donde se genera la descomposición. Es decir, el material inicial o el material más externo tiene contacto con las altas temperaturas, las transmite, y al transmitirlas aquí adentro se llevan a cabo unas reacciones químicas de tal forma que el sólido que está aquí se va a convertir en gas. Esto por medio de, se llama pirólisis. Se convierte en gas, y esto va haciendo, al mismo tiempo que va haciendo una especie de enfriamiento, va consumiendo el material que está en esta zona. Entonces, esto es muy importante porque es justamente lo que hace que estas cápsulas puedan viajar por un cierto tiempo a grandes temperaturas entrando a la atmósfera. Y bueno, este tipo de materiales básicamente son fibras de carbono y compuestos especiales que permiten este tipo de reacciones químicas. Bueno, ¿cómo se modela un proceso de estos? Inicialmente lo que podemos ver en este material es que es le podemos llamar un medio poroso. Y en este medio poroso, al estar sucediendo reacciones químicas, está fluyendo un gas, una especie de gas aquí adentro. Y este sólido, como se está a la hora de exponerse a las temperaturas altas, se consume. Entonces hay un cambio de masa en la parte del sólido, se convierte en gas, y ese gas comienza a fluir por los poros de este material. Entonces es básicamente, lo podemos pensar como un sistema o un fenómeno de un fluido a través de un medio poroso. ¿Cómo modelamos este tipo de fenómenos? Bueno, pues empezamos con las leyes de conservación de la masa. Sabemos que la masa que está contenida en un volumen se puede ver como esta ecuación, la ecuación 1, donde la masa se expresa como una integral de la densidad en un determinado volumen. Y a esto se le llama, a la densidad le vamos a llamar la propiedad intensiva, en este caso de la materia, y, perdón, a la densidad, sí, a la densidad, y la masa va a ser la propiedad extensiva que está asociada con esta propiedad intensiva. Entonces, sabemos que la masa la podemos expresar de esta forma. Ahora, la variación de la masa la vamos a expresar como un cambio de la masa con respecto al tiempo. Y la primera ecuación la podemos ver como la ecuación 2. Esta propiedad de cambio, cuando nosotros hablamos de un cambio de masa, si nosotros tenemos un contenedor, un cubo o algo, nosotros solamente la masa que se encuentra dentro de ese cubo va a cambiar solamente de dos formas. Si le introducimos o le sacamos a través de la frontera, o si dentro de ese cubo se genera masa de alguna forma. Se genera o se destruye, se consume masa de alguna forma. Entonces, la razón de cambio, digamos, de la propiedad extensiva va a estar sujeta a estas dos posibilidades. Puede ser una o la otra, o puede ser las dos, cuando sí existe el cambio. Entonces, aquí tenemos que B es la velocidad de la propiedad. B, subíndice B es la velocidad de la frontera, y R es el término fuente. Entonces, aquí tenemos estas dos velocidades, que una es la velocidad que lleva la propiedad, la densidad en este caso, y la velocidad B es la velocidad de la frontera donde está cruzando esa propiedad. Bueno, aquí todo este proceso de algebraico, pues es bastante largo. Yo lo que hice es
de alguna forma simplificar los pasos más importantes o poner las ecuaciones más importantes para no tener que escribir toda toda la álgebra que está metida en este desglose de ecuaciones. Entonces, cuando operamos algebraicamente en la ecuación 3, nosotros podemos llegar a la ecuación 4. Y tomando en cuenta que este volumen es un volumen arbitrario y que lo podemos reducir a algo muy, muy pequeño, podemos hacer esta simplificación, donde esto es la variación de la propiedad. Estos son los términos que vienen de acá y que van a representar el estado o la variación de la masa en ese punto, si es que reducimos este volumen a un punto. Lo mismo pasa con la conservación del momento. Vamos a hacer lo mismo para el momento, vamos a expresar esta propiedad extensiva que tiene asociada a esta propiedad intensiva en un volumen, y entonces, haciendo también uso del álgebra, vamos a llegar a esta ecuación. Lo mismo vamos a hacer con la ecuación de la energía. Ajá. Y esta energía va a ser la diferencia entre la energía interna y la mecánica. Entonces, haciendo el mismo procedimiento para esta ecuación, vamos a obtener esta ecuación 9. Las ecuaciones 5, 7 y 9 van a representar la conservación de la masa, el momento y la energía en la escala microscópica. Esto quiere decir que, como les decía, si estamos considerando un volumen muy, muy pequeño, estas ecuaciones nos van a representar ese cambio de estas tres propiedades, de la masa, el momento y la energía. Ok, entonces, como estamos hablando en nuestro ejemplo, en nuestro problema, estamos hablando de un material que no, básicamente, queremos saber el comportamiento bajo ciertas condiciones, no de manera microscópica, sino de manera macroscópica. Entonces, tenemos que llevar nuestras ecuaciones anteriores a un planteamiento macroscópico. Para esto, se utiliza una teoría de promedios que nos permite, a partir de, como su nombre lo dice, a partir de promedios, llevar nuestras ecuaciones a un volumen más grande. Entonces, la ecuación de masa la podemos escribir de esta forma, aplicando todo el proceso algebraico. La ecuación de momento la vamos a encontrar después de varias manipulaciones algebraicas aquí en la ecuación 11. Y la ecuación de energía la vamos a encontrar aquí en la ecuación 12. Es importante ver por qué estamos modelando esto. Porque en el proceso del material está expuesto a temperaturas altas, se van a llevar a cabo estos tres intercambios de masa, momento y de energía. Es por eso que tenemos que hacer un modelo que pueda describir ese comportamiento mientras el objeto va viajando. Entonces, las ecuaciones anteriores son las ecuaciones microscópicas y las ecuaciones o en el nivel microscópico, y estas que están acá son las ecuaciones en el nivel macroscópico. Aquí es importante ver que apareció un subíndice K, un índice K, que va a representar la fase en este problema puede ser gas, líquida o sólida. En este caso no tenemos ningún líquido, pero sí tenemos fase gaseosa y fase sólida. Entonces va a haber una ecuación de masa para el gas, una para el sólido, otra de momento para gas y sólido, y otras dos de energía para gas y para sólido. Entonces, es importante tener en cuenta que cada fase va a necesitar una ecuación muy semejante. Puede haber intercambio de hecho va a haber intercambio de masa, en el sentido de que inicialmente este sólido va a tener una cierta cantidad de masa,
y después va a disminuir. En cambio, el gas inicialmente va a ser cero y después va a ir aumentando. Entonces, estas ecuaciones, por eso es necesario tener ecuaciones para cada fase. Una de las cosas importantes de la modelación es tener el modelo, digamos, el modelo general y después hacerlo particular bajo ciertas consideraciones. En este caso, se deben de tomar en cuenta las reglas físicas o las leyes constitutivas. Las leyes constitutivas o ecuaciones constitutivas son básicamente las reglas que se aplican al fenómeno que se está estudiando. Si es de biología, deben de aplicarse reglas o leyes biológicas. Si es de ingeniería, deben de aplicarse o física, deben de aplicarse las reglas físicas que van a estar pues interactuando dentro de las ecuaciones. Y esas reglas o esos coeficientes o esas leyes físicas van a estar en forma de los coeficientes en estas ecuaciones o de variables que van a estar dentro de cualquiera de estas ecuaciones. Entonces, en todos los modelos matemáticos, esa es una forma de particularizar la aplicación a un problema determinado. Bueno, entonces, después de aplicar esas leyes constitutivas a nuestras ecuaciones anteriores, tenemos este conjunto de ecuaciones otra vez para la variación de la masa en el gas, en el sólido, la variación del momento en la fase gas y en la fase sólida y de la energía. Aquí en esta ecuación de la energía, bueno, cabe mencionar que ya están las dos ecuaciones en una sola. La ecuación del sólido y la ecuación del gas están contenidas en esta misma ecuación. Solamente se sumaron. Entonces, es importante ver que hasta aquí lo único que estamos haciendo es describir lo que está pasando de manera general en este proceso. Y esto es solamente, digamos, un paso en la modelación matemática. Este tipo de ecuaciones pues son muy complejas porque están acopladas, es un sistema acoplado, y además pues van cambiando, van cambiando con el tiempo, es decir, no son estáticas. Entonces, este es el primer paso, tener la modelación, tener el modelo de manera general, después aplicarle las leyes constitutivas, tener una aproximación al modelo más cercano, al fenómeno que estamos modelando, y después, una vez que ya se tiene esto que está representando un modelo, un fenómeno, se deben de conocer las condiciones iniciales, aquí las condiciones iniciales del sistema. Es decir, en el momento en que yo voy a iniciar la modelación de un proceso, necesito saber en qué condiciones iniciales está el sistema. Esto debe de ser en qué tiempo o en el tiempo cero, dónde está el sistema y en el espacio, cómo son las características en las fronteras del dominio en el que voy a estar trabajando. Entonces, encontrar la solución al sistema de ecuaciones, usualmente se utilizan métodos numéricos para resolver este tipo de sistemas que son muy complejos porque, pues si bien sabemos que las ecuaciones diferenciales, parciales, pues muy pocas son las que realmente tienen una solución analítica y pues en un sistema como este que es muy complejo, pues sería muy, no sé si imposible encontrar una solución analítica. Entonces, se recurre a los métodos numéricos. ¿En qué consiste un método numérico? Pues en definir el dominio del objeto que se está estudiando. En este caso, sería el dominio de esta superficie, la forma de esta superficie, la forma geométrica. Después se hace un mallado de esta superficie, un mallado que puede ser con triángulos, con rectángulos o con hexágonos. Y a partir de ahí se plantean estas mismas ecuaciones que ya tenemos aquí, pero en términos discretos, es decir, se discretizan. Vamos a
pasar estas ecuaciones a la forma discreta para poder encontrar la solución del sistema en la malla que estamos, en los puntos de la malla que estamos generando a partir en el modelo, a partir de la geometría del dominio. Entonces, pues básicamente hasta aquí es una especie de modelo general y después se hace particular al aplicarlo ya a las condiciones del problema particular, a las condiciones del problema que estamos analizando. Bueno, las ecuaciones, si ustedes pueden ver, tienen muchos términos que están definidos aquí. Y bueno, por eso no los puse en cada una de las ecuaciones, porque son demasiados. Y ahora vamos a ver un problema que no es semejante, pero que tiene un planteamiento que puede ser que puede rescatar del anterior, porque el anterior fue más general, este es más particular. Tenemos el problema de la extracción de los hidrocarburos. ¿Qué pasa en la industria de los hidrocarburos? Pues todo el mundo quiere encontrar petróleo o gas. Entonces, sabemos que el petróleo está almacenado en el subsuelo y que dependiendo de las características del subsuelo, puede ser muy difícil encontrarlo y sacarlo. Entonces, para esto, pues también se recurre a la modelación matemática. Esta imagen que vemos aquí es la imagen de un corte transversal de la superficie, donde esta parte de arriba sería la parte del suelo, donde estamos nosotros, y esta parte es la estructura de ese corte de un cubo sísmico, es decir, de una parte de la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos esta imagen que, si ustedes pueden observar aquí, tenemos distintas características, cada característica o cada color va a representar distintos materiales. Los colores semejantes van a representar materiales semejantes o con características semejantes y algunos, bueno, esto que vemos aquí es un pozo, una perforación. Podemos ver aquí que la profundidad de estos, de este pozo en particular es bastante, son de 1100 como 2000 metros aproximadamente. Entonces, para poder encontrar el petróleo que está aquí adentro, pues hay que hacer muchos estudios que tienen que ver con distintas disciplinas como la geología, la geofísica, etcétera. Y con estas disciplinas lo que encontramos o lo que nos pueden aportar a los que modelamos este tipo de cosas es características del subsuelo y datos geofísicos, señales, etcétera. Lo que se tiene que hacer aquí al plantear un modelo matemático o lo que se quiere cuando queremos plantear un modelo matemático para poder encontrar el petróleo es saber cuánto tenemos, a qué profundidad está, cuánto podemos sacar, etcétera. Entonces, para esto, un primer paso es hacer un modelo estático del campo petrolero. Y después, con las características que se tienen a partir de todos los estudios que se hacen, se genera un modelo matemático que nos va a decir qué cantidad de las características o la profundidad a la que está el petróleo, las presiones, etc. Entonces, lo que queremos saber, lo que queremos simular en ese tipo de problemas es cómo está el flujo del petróleo aquí abajo. Un problema de petróleo, pues también el petróleo tiene varias, es un fluido, otra vez volvemos al caso anterior, es un fluido que va a estar dentro de un sistema que se le puede considerar como un medio poroso. Entonces, como en el caso anterior también tuvimos un problema de un fluido en un medio poroso, aquí también tenemos ese mismo problema.
Solo que las condiciones obviamente son distintas. Es lo que les comentaba anteriormente, que un modelo debe de tener ciertas leyes constitutivas que son las leyes propias de cada, en este caso, de los fenómenos que se desarrollan en este tipo de procesos. O bueno, de los fenómenos, en este caso de los hidrocarburos. Entonces, podemos ver que este problema no sería tan complejo como el anterior, porque solamente vamos a considerar variaciones en la masa en este caso del petróleo. Y el petróleo va a estar compuesto por una fase de agua, de aceite y de gas. Y se va a mover en un medio poroso que puede ser representado como la fase sólida. Entonces vamos a tener, como en el problema anterior, una ecuación que nos va a representar el cambio de una propiedad intensiva, que va a ser en este caso la densidad del agua, pero que ahora está relacionada con una saturación del agua, que es la cantidad de agua que contienen los poros del subsuelo o de la zona que estemos analizando y de la porosidad de esa zona. Entonces, ahora la propiedad intensiva va a estar asociada con estas dos variables. Y los términos que también anteriormente eran una fuente y venían representando una entrada a través de la frontera. Entonces, en este problema, pues vamos a tener cuatro ecuaciones de cambio de masa porque tenemos cuatro componentes, que es el agua, el aceite, el aceite no volátil, el gas disuelto y el gas. Sí, yo dije algo sólido, pero no. Es agua, aceite, el gas disuelto y el gas. Entonces, si ustedes lo que queremos traer en este ejemplo es que estas ecuaciones, si ustedes recuerdan un poquito de las anteriores, pues es básicamente el planteamiento cómo llegamos a estas ecuaciones. Es muy parecido al problema anterior, solo que el problema anterior es un poco más general y pues sí es más complejo. Este tipo de problemas también generan un proceso, bueno, generan un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver con un método numérico al mismo tiempo como en el ejemplo anterior, tenemos que resolver un método numérico que nos que esté representado en una malla que va que va a ser el dominio en el que estemos resolviendo las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ese dominio va a ser nuestra malla, vamos a tener condiciones de frontera, vamos a tener presiones, vamos a tener saturaciones, vamos a tener densidades, etcétera, y esas van a ser las condiciones iniciales para nuestro problema de valor inicial, que en este caso que va a ser un sistema de ecuaciones. Ahora, estas ecuaciones, al momento de sumarlas y hacer ciertas simplificaciones, vamos a llegar a esta ecuación, que es la ecuación de la presión. Esta ecuación de la presión para el modelo de petróleo negro es básicamente la que se debe de resolver, la que se debe de discretizar para poder encontrar el comportamiento del fluido o de los fluidos que estamos estudiando, en este caso el petróleo y sus fases, y poder, pues a partir de ahí, tener la noción la noción de qué cantidad de petróleo tenemos, cómo podemos extraerlo, dónde podemos perforar y muchas otras otras cosas que van a servir para las personas que estamos o que realmente están sacando el petróleo. Pues básicamente esos son los dos ejemplos que quería presentar. Pensé que me iba a tardar más y creo que muy rápido. Y bueno, aquí algunos agradecimientos de
aquí de compañeros y, bueno, el grupo de trabajo y de otros institutos. Pues eso es básicamente lo que les quería platicar. Espero que haya sido de su interés. Y si tienen dudas o preguntas o algo, comentarios. Muchas gracias, Nora. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Nora, por tu plática, estuvo bonita. Yo, es una inquietud más que una duda. Veo que mucho el procedimiento que haces es tener un modelo, a final de cuentas, un fenómeno que ocurre, vamos a llamarlo, en tiempo continuo, ¿no? Pero lo discretizas para solucionarlo. Entonces, ¿cuál tiene sentido en vez de hacer eso, comenzar con un modelo discreto a lo mejor, o rompes alguna cuestión acerca de la cómo se asemeja a la realidad el modelo? Esa es la parte que, porque siempre que veo modelos continuos donde discretizas, la pregunta que me queda es ¿por qué no empezaste con un modelo discreto en vez de tratar con un modelo continuo? Bueno, yo creo que la idea de hacer un modelo continuo, digamos, es plantear, digamos, el modelo general. A la hora de discretizar, yo creo que se puede perder información. Y también, yo creo que en la solución numérica es conveniente discretizarlo ya en el momento de plantear la solución numérica. Esto porque se puede, yo creo que en cuanto al modelo numérico, lo que se puede hacer es, se puede analizar mejor, analizándolo, estudiándolo, discretizando el dominio después. Creo que la pregunta a lo mejor tiene que ver, estoy pensando. Es una inquietud en general, no es específico en lo tuyo. Ajá. A mí me ocurre siempre que veo esta cuestión, en muchos lados lo que ocurre es que vas a utilizar el modelo para muchas otras cosas donde necesitas la facilidad, entre comillas, de la parte continua, ¿no? No sé si sea el caso en este. Sí, pues yo creo que también la discretización va a depender del dominio que se esté estudiando. Entonces, y otra de las cosas es que a la hora de hacer las corridas de cómputo, esas características del dominio tienen que ver también con la convergencia, con la consistencia y la estabilidad del modelo. Entonces, yo creo que esto va por ahí. El hecho de que se pueda aislar el modelo o se pueda estudiar una vez ya planteado el modelo continuo, pasarlo al discreto, va a depender bastante de la geometría que se utilice, de las funciones o en este caso el método numérico que se esté utilizando, ya sea diferencias finitas, elemento finito, volumen finito. Y creo que va más por ahí el asunto de discretizar después. Gracias. Y gracias, Nora. Polo, no sé si en la transmisión se tienen comentarios o alguna otra pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario en la sala? Si no hay más preguntas, agradecemos la charla de Nora. Y para concluir este evento, queremos entregarles un reconocimiento a Silvia, Yuriria y Nora. Bueno, aquí tengo a Nora, entonces no sé si pueda pasar. Esto es. Foto.
creo que ahorita ya. Pues muchas gracias y con esto cerramos y concluimos. Gracias a todos.